¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos usan la kipá, esa pequeña gorra que adorna sus cabezas? En apariencia, podría parecer un accesorio más, pero a medida que profundizamos en su historia y significado, nos encontramos con un símbolo de identidad y fe que ha perdurado a lo largo de los siglos. A lo largo de este viaje, responderemos a esa intrigante pregunta y descubriremos cómo la kipá se convierte en un poderoso recordatorio de la espiritualidad y la herencia judía. La kipá, también conocida como yarmulke, es una modesta tapa que se coloca en la parte superior de la cabeza, típicamente cubriendo la coronilla. A simple vista, podría parecer una prenda común, pero su importancia radica en su profundo significado religioso y cultural. Los judíos que la utilizan lo hacen con una razón fundamental: manifestar su fe y su conexión con la religión judía. Para entender completamente por qué los judíos usan la kipá, es esencial sumergirnos en sus raíces religiosas y culturales. La kipá es una expresión visible de la devoción judía hacia Dios y un constante recordatorio de la presencia divina en sus vidas. Cada vez que un judío se coloca la kipá en la cabeza, lo hace con la certeza de que está siguiendo una tradición que se ha transmitido a través de generaciones y que representa su sumisión a Dios. No obstante, la kipá va más allá de ser simplemente un símbolo religioso. Es un lazo que une a los judíos, una señal de identidad cultural y religiosa que trasciende las fronteras geográficas y las diferencias individuales. Usar la kipá es como llevar consigo una parte de la historia judía y ser parte de una comunidad que comparte creencias y valores profundos. A medida que avanzamos en este recorrido, desglosaremos las tres razones fundamentales por las que los judíos usan la kipá: como expresión de su fe, como afirmación de su identidad cultural y religiosa, y como un constante recordatorio de Dios en sus vidas. Así que, acompáñanos en esta exploración para comprender por qué esta pequeña prenda tiene un significado tan profundo y poderoso para la comunidad judía. La kipá, esa pequeña gorra que adorna la cabeza de muchos hombres judíos, es mucho más que un simple accesorio. Es un poderoso símbolo de fe y devoción arraigado en la religión judía. En este punto, profundizaremos en las razones detrás de por qué los judíos usan la kipá como una expresión de su relación con Dios y cómo esta modesta prenda les conecta con su espiritualidad. La kipá como manifestación de la fe. La kipá es, ante todo, un acto de fe. Cada vez que un judío coloca esta pequeña gorra en la parte superior de su cabeza, está haciendo una declaración visible de su creencia en Dios y en la tradición religiosa judía. Sirve como un recordatorio constante de que están siempre bajo la mirada divina. ¿Alguna vez has usado un objeto como un recordatorio de tu fe o espiritualidad? ¿Cómo crees que usar la kipá puede fortalecer la conexión de alguien con su fe? Vamos a ver algunos pasajes religiosos que respaldan el uso de la kipá. La práctica de usar la kipá está respaldada por pasajes religiosos en la Torá, el texto sagrado del judaísmo. Uno de los pasajes más citados se encuentra en el libro de Números, capítulo 15, versículo 37 al 41, donde se instruye a los judíos a colocar flecos en las esquinas de sus prendas y a recordar los mandamientos de Dios. La kipá se considera una extensión de esta tradición, ya que simboliza la obediencia a los mandamientos divinos. ¿Qué opinas de la importancia de los símbolos religiosos en la práctica de la fe? ¿Conoces otros ejemplos en diferentes religiones en los que se usen símbolos similares? Sumisión a Dios a través de la kipá. Además de ser una expresión de fe, usar la kipá también es un acto de sumisión a Dios. Los judíos que la usan reconocen que están dispuestos a someterse a la voluntad divina en todas las áreas de sus vidas, incluso en la forma en que se visten. La kipá sirve como un constante recordatorio de la presencia de Dios y su autoridad en sus vidas. ¿Crees que llevar un símbolo religioso como la kipá puede influir en el comportamiento de una persona en su vida diaria? ¿Qué otros símbolos o prácticas religiosas conoces que reflejen la sumisión a Dios? El desafío de mantener la fe en un mundo secular. En un mundo cada vez más secular, el uso de la kipá puede ser un desafío para algunos judíos. Sin embargo, muchos lo ven como un acto valiente de afirmación de su fe en medio de la diversidad religiosa y cultural. La kipá se convierte en un faro que guía a los creyentes en su búsqueda espiritual. ¿Cómo crees que el uso de la kipá en un entorno secular puede influir en la percepción de la fe de alguien? ¿Has enfrentado desafíos similares en la manifestación de tu propia fe en un mundo diverso? Identidad cultural y religiosa. La kipá, esa modesta gorra que adorna las cabezas de los hombres judíos,
trasciende su función religiosa y se convierte en un símbolo fundamental de identidad cultural y religiosa. En este punto, exploraremos cómo el uso de la kipá va más allá de la fe y cómo se convierte en una afirmación de la herencia y la pertenencia a la comunidad judía. La kipá como vínculo cultural. Para muchos judíos, usar la kipá es una forma de mantener vivas sus raíces culturales. Es una declaración visible de que son parte de una comunidad con una rica historia y una herencia que se remonta a miles de años. A través de la kipá, se conectan con las tradiciones de sus antepasados y mantienen viva su cultura. ¿Has usado alguna prenda o símbolo que te haga sentir conectado / diagonal a con tu herencia cultural? ¿Cómo crees que el uso de la kipá puede fortalecer el sentido de comunidad entre los judíos? Un símbolo de pertenencia a la comunidad judía. La kipá también sirve como un distintivo de pertenencia a la comunidad judía. Cuando alguien lleva una kipá, está enviando un mensaje claro de que comparte creencias y valores comunes con otros judíos. En un mundo diverso, la kipá actúa como un signo de solidaridad con la comunidad y un recordatorio de que no están solos en su fe. ¿Has notado alguna vez que la forma en que te vistes o te comportas te hace sentir parte de un grupo o comunidad en particular? ¿Qué importancia tiene la solidaridad y el sentido de pertenencia en tu vida? La kipá como conversación y educación. El uso de la kipá a menudo genera conversaciones y preguntas de personas que no están familiarizadas con la religión judía. Esto brinda a los judíos la oportunidad de educar a otros sobre su fe y su cultura. La kipá se convierte en una puerta de entrada para el diálogo intercultural y la comprensión mutua. ¿Has tenido alguna experiencia en la que tu forma de vestir o un objeto que llevabas generara conversación o preguntas de otras personas? ¿Crees que la kipá podría desempeñar un papel en la promoción del entendimiento intercultural? Desafíos y decisiones personales. A pesar de su importancia cultural y religiosa, usar la kipá también puede plantear desafíos personales. Algunos judíos pueden sentir la presión de llevarla en entornos donde son minoría, y las decisiones sobre cuándo y dónde usarla pueden ser complejas y personales. Esta elección es un recordatorio de que la kipá no es solo una prenda, sino un símbolo que conlleva responsabilidad. ¿Te has enfrentado alguna vez a decisiones personales similares relacionadas con tu identidad o creencias? ¿Cómo equilibras la expresión de tu identidad con las expectativas y presiones sociales? En resumen, la kipá es más que una simple gorra, es un símbolo que une a los judíos con su cultura y religión. A través de su uso, los judíos afirman su identidad y su pertenencia a una comunidad rica en tradiciones y valores. La kipá, aunque a veces conlleva desafíos, desempeña un papel vital en la preservación de la identidad judía y en la promoción del entendimiento intercultural. La kipá, conocida también como yarmulke, no es solo un símbolo religioso pasivo. Va más allá de ser una manifestación de la fe judía y una afirmación de la identidad cultural. La kipá cumple un papel fundamental como un recordatorio constante de la presencia de Dios en la vida diaria de quienes la llevan. En este punto, exploraremos cómo este modesto accesorio se convierte en un lazo espiritual que conecta a los judíos con lo divino. La kipá como recordatorio cotidiano. Cuando un judío se coloca la kipá en la cabeza, está tomando un pequeño gesto que tiene un gran significado. Cada vez que se siente la kipá en la cabeza, es un recordatorio constante de que Dios está presente en su vida diaria. Ya sea en el trabajo, en casa o en cualquier lugar, la kipá sirve como un ancla espiritual que les recuerda a los judíos su compromiso con la fe y su relación con lo divino. ¿Qué piensas sobre la idea de tener un recordatorio constante de la espiritualidad en la vida cotidiana? ¿Cómo podría un recordatorio constante de la presencia de Dios influir en la forma en que una persona toma decisiones y se comporta? La kipá también establece una conexión espiritual entre el individuo y Dios. Los judíos que usan la kipá sienten que están cumpliendo con un mandato divino al llevarla. Esta conexión espiritual se refuerza cada vez que se ajustan la kipá en la cabeza, recordándole su compromiso con su fe y su relación con lo trascendental. Para algunos, la kipá también actúa como un escudo espiritual. En momentos de desafío o tentación, recordar que están usando la kipá puede ayudar a los judíos a tomar decisiones éticas y alineadas con su fe. La kipá sirve como un filtro que les recuerda sus valores y principios religiosos. Si te ha intrigado la profunda conexión espiritual que la kipá representa para la comunidad judía, te invitamos a explorar aún más este fascinante tema.
En nuestro video titulado ¿Por qué los judíos usan sombrero?, profundizamos en las razones detrás del uso de la kipá y su significado en la vida de los judíos. A través de entrevistas, testimonios y ejemplos concretos, descubrirás cómo este modesto sombrero se convierte en un recordatorio constante de la presencia de Dios y cómo influye en las vidas de quienes lo usan. No te pierdas esta oportunidad de conocer más sobre la espiritualidad judía y la importancia de la kipá. Haz clic en el enlace para ver el video y sumérgete en este apasionante viaje de descubrimiento. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de exploración sobre la kipá y su profundo significado en la vida de la comunidad judía. Esperamos que hayas encontrado estas explicaciones reveladoras y que hayas comprendido mejor por qué los judíos usan este pequeño pero poderoso símbolo. La kipá va más allá de ser una simple gorra, es una expresión de fe, una afirmación de identidad y un recordatorio constante de la presencia de Dios. Si deseas conocer aún más sobre este tema y descubrir las historias y experiencias personales que respaldan estas razones, te invitamos a ver nuestro video ¿Por qué los judíos usan sombrero? En él, profundizamos en los aspectos espirituales y culturales de la kipá, y escucharás testimonios de individuos que llevan la kipá y cómo les influye en sus vidas diarias. Esperamos que esta exploración te haya ayudado a comprender mejor la importancia de la kipá en la comunidad judía y cómo esta modesta prenda puede ser un símbolo tan poderoso. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Te animamos a ver el video para obtener aún más información y perspectivas sobre este tema fascinante.